circulen, adelante, adelante. Aquí en sobre la autopista. Ya tengo el nombre de la siguiente. De allá es por tal vez tengo una lesión en el hospital. Estoy en la ambulancia de Libero. Ya nos vamos. Ahorita me van a llevar la de la Cruz Roja. Buenos días. Bueno, ya estábamos llegando aquí al entronque casi con Constituyentes. Ya veníamos casi frenados. Cuando despejé y vi que el camión llegó con todo, sin frenos, o se quedó dormido el chofer, llegó sin frenos, empezó a volar el primer carro, empujó al otro. Se hizo todo este desastre que estamos viendo ahorita aquí. Estábamos todos ya prácticamente frenados, ya estábamos a vuelta de rueda por el tráfico que se hace aquí de todos los días. Los que pasamos aquí todos los días sabemos y ya disminuimos la velocidad mucho antes de llegar aquí. Pero este camión, yo lo había rebasado un kilómetro atrás más o menos, no se veía que viniera tan rápido, yo venía bajando 85, 90 a lo mejor. Y ya cuando llegamos aquí nos fuimos frenando todos, rebasé yo otro carro para pegarme a mi costado derecho cuando el camión empezó a empujar a todos.